Buenos días, bienvenidos a mi canal Recetas María Esteve. Hoy vamos a hacer unas magdalenas que me vuelven loca. Son magdalenas que llevan almendra, de verdad que salen muy ricas. No suben tanto como las magdalenas normales, pero os digo que de sabor es espectacular. No necesitamos muchos ingredientes, la verdad que son muy básicas. Vamos a verlos y vamos a montar nuestra mambo, que empezamos. Para hacer estas magdalenas vamos a necesitar 4 huevos grandes, tamaño L. Vamos a necesitar también 130 gramos de almendra con piel para molerla, que no esté ni tostada, sea almendra natural. Si no tenéis almendra con piel y las queréis hacer sin piel, también las podéis hacer, si tenéis almendras peladas. Vamos a necesitar 225 gramos de azúcar. Vamos a poner también mantequilla, 130 gramos de mantequilla, 130 gramos de harina común normal. Y pondremos 13 gramos de levadura tipo royal. Veréis que es súper facilito. Vamos a utilizar la jarra Inos con cuchillas. A ver si está anclado. Y lo que vamos a necesitar también son las mariposas. Ya sabéis que las mariposas siempre van delante de las cuchillas con filo. Vamos a ponerlas. Y lo primero que vamos a hacer es poner los huevos. Vamos a ir cascando los huevos e ir agregándolos. Si ponéis siempre los huevos, como hago yo en un cuenco, si os cae algún trocito de cáscara, siempre la podemos quitar. Si ponemos los huevos directamente en la mambo o en la jarra, pues si os cae algo es más complicado. Por eso los abrimos siempre aparte. No me suele caer nunca ninguna cáscara, pero basta para que no lo haga como lo estoy haciendo ahora, para que me caiga. Así que, vale, vamos a coger una espátula. Vamos a ponerlo. Y vamos a poner el azúcar. Ahí. Lo que vamos a hacer es que nos esponje bien. Vamos a cerrarlo. Y vamos a poner tiempo 5 minutos. Velocidad, vamos a poner velocidad 4. Sabéis que es el máximo que se puede poner de mariposa. Y vamos a poner 37 grados. Confirmamos y que nos lo empiece a batir. Y ahora le damos 5 minutos. Velocidad 4. Sin temperatura. Ahí, 5 minutos, que se me iba. Así. Sin temperatura, ¿eh? Y que nos lo siga batiendo y nos lo siga esponjando. Terminado. Esperamos a que nos deje abrirla. Ahí. Quiero que veáis qué maravilla cómo queda. Ha doblado, pero bien. Vale. Ahora vamos a coger la mantequilla, que la tenemos que tener a temperatura ambiente, muy blandita, mirad. Está súper blandito, le dais una vuelta en el micro y vamos a añadirla. Añadimos en un ladito y añadimos en el otro. Así. Vamos a cerrarla y vamos a poner tiempo 1 minuto y velocidad 3. Esta vez velocidad 3, no 4. Bueno, yo tengo aquí ya la almendra molida, porque se me ha olvidado deciroslo. Yo normalmente cojo la mambo, pongo como medio kilo o 1 kilo de almendra y la trituro. Triturarla a velocidad 10. Y siempre tengo. Así que es que no la he triturado porque tenía ya almendra triturada. Si no la tenéis triturada, pues ya sabéis. Lo colocáis en la jarra, la cerráis bien, ponéis velocidad 10. Y en muy poquito tiempo tenéis la almendra perfectamente triturada. Tanto con piel como sin piel. Vale, 1 minuto, velocidad 3, y que nos mezcle la mantequilla con los huevos y el azúcar. Si me hace caso. Ya habéis visto que yo huellas dactilares tengo pocas. Ahora, vamos a abrirla y vamos a sacar las mariposas. Que nos salpiquen.
si os ha quedado algún trocito aún de mantequilla, no os preocupéis porque se termina de disolver ahora. Vamos a poner la almendra. Vamos a cerrar y vamos a poner tiempo 1 minuto, velocidad 2. Queremos que lo mezcle muy suave, ¿eh? Así. Terminado. Vamos a esperar a que nos abra. Ir precalentando el horno a 180 grados, calor arriba y abajo, sin aire, ¿eh? Vamos a abrirlo y como veréis siempre queda por encima almendra. Lo movemos suavemente con la espátula, lo acabamos de mezclar, si os ha quedado algo, porque lo que queremos es que siga manteniendo esponjoso. Ahí. Vale, y ahora vamos a poner, vamos a mezclar la levadura con la harina y vamos a integrarla. Ahí. Y vamos a poner 1 minuto. A velocidad 3. Y ahora ya que nos lo mezcle todo. Cuidado. Vamos a abrir. Voy a quitarla porque si la levanto con la tapa igual. Quitamos un poquito de harina que ha caído en medio del botoncillo. Y fijaros, por favor, qué masa más rica. Vale, pues vamos a preparar las cápsulas, donde lo queráis poner. Yo os voy a enseñar dónde las hago. Pues ya tenemos aquí la jarra, tenemos las cápsulas preparadas y lo que voy a hacer es quitar las cuchillas, que con esta mambo, uy, perdón, se pueden quitar perfectamente. Así que esto está de vicio, ¿eh? Vamos a rebañarlo bien. Así, aunque oigáis que doy agua así y suena mucho, pero vamos, que no le hago nada a la jarra, ¿eh? Y me lo decís muchas veces. Vamos a moverlo. Y vamos a ir colocando en las cápsulas. Mirad, yo como veis, me encanta usar estas porque son súper duras. Además, al meterlas, no os cuento, que no se meten nada, no se mueven nada, no se hinchan ni nada. Pero si nada más utilizáis esto, sin tener esto, también quedan fenomenal. O sea, yo porque lo tengo. Así que vamos a ir rellenando. Si queréis podéis ponerlo en una manga pastelera, eso ya a gusto del consumidor. La verdad que quedan súper ricas. Estas magdalenas son las favoritas de mi padre. Así que la verdad que las hago bastante a menudo. Y la torta de almendra también, porque es que mi padre es forofo de las almendras. Le encantan los postres de almendra. Así que vamos llenando, ir precalentando el horno. No lo llenéis del todo, llenarlo como 3/4 partes más o menos. No es que suba mucho, ya os lo he dicho, pero siempre suben algo, ¿eh? La almendra pesa mucho y no las deja subir lo que suben unas magdalenas normales con la mantequilla y todo, pues. Se pueden hacer con aceite de oliva, ¿eh? Si queréis quitar la cantidad de mantequilla, la misma cantidad por aceite de oliva suave o por aceite de girasol, se puede hacer. Yo hoy le estoy haciendo las buenas, porque se nota en el sabor, ¿eh? Pero salen muy ricas también con aceite. Vamos a ir llenando. Y cuando lo tenga todas llenas, nos vamos a ver. Las tenemos montadas y ahora el toque final. Vamos a ponerle un poquito de azúcar por encima a cada una. Un pellizquito, ¿eh? No hace falta que... Una. Le ponemos un poquito de azúcar.
y unas almendritas laminadas que tenemos. Así que yo siempre, ya sabéis que yo almendra en casa, siempre tengo. Ponemos unas poquitas encima de cada una. Unas laminitas y esto le va a dar un toque, vamos. Y además que están buenísimas porque se doran en el horno y quedan muy ricas. ¡Hala! Terminadas al horno unos 15 minutos a 180 grados, calor arriba y abajo. Fijaros qué pintaza tienen. Vamos a dejarlas enfriar en rejilla. Las he tenido sobre 20 minutos, más o menos, para que se doraran bien por encima. Así que en rejilla y luego vemos el resultado. Pues ya tenemos frías estas increíbles magdalenas que están de muerte. Vamos a abrir una. Bueno, eso sí, pegarte te pegas con estas magdalenas para poder sacarlas de aquí, ¿eh? Porque los hacen súper duros. Voy a coger unas tijeritas porque si no me hago daño. Voy a abrirla. ¡Qué buena, por favor! Esto está de muerte. Esperad que voy a abrirla bien. Está buenísima. Mirad, ¿eh? Mirad cómo queda por dentro. Y no sabéis cómo sabe. Tenéis que probarlas, hacerlas, porque de verdad están increíbles. Así que darme un like, suscribiros a mi canal. Y un besito para todos y todas. Ya me decís bajo en comentarios cuando la hagáis, que van a pasar a ser vuestras magdalenas favoritas.